Por el no pago de salario, los trabajadores del Parque El Agua aseguran que les deben 2 meses de salario y por ello se fueron a paro este jueves. Estamos protestando por la cuestión de que no se ha reflejado nuestro salario. Y antes de venir el gobernador de Santander, nosotros ya estábamos en paro. ¿Pero qué pasó? Que el ingeniero Juan Carlos nos llamaron y a la gente le dieron 250 mil pesos para que la gente se presentara el 17 que vino el gobernador, para que la gente la viera trabajando, para que el gobernador viera que la gente estaba trabajando, pero es mero cuento. Buscaron gente de afuera, sin afiliación, y los tuvieron ahí trabajando para que el gobernador viera que sí, la vaina estaba bien, que la vaina iba excelente, pero es mentira. Esto nunca va a mejorar. Los trabajadores aseguran que los engañaron cuando hubo la visita del gobernador Mauricio Aguilar. Nosotros en sí tenemos 6 semanas que no nos pagan ya. Y resulta y sucede que cuando vino el gobernador, nos llamaron esa semana. Vinimos a trabajar justamente un sábado, que porque al miércoles nos cancelaban todo. Ellos hicieron su reunión con el gobernador, con toda la gente que venía acá a la visita, pero a nosotros los trabajadores ni nos miraron ya. No nos tomaron en cuenta, maná, no nos tienen en cuenta, sino para que hagamos los trabajos y la plática. Nada, no se ve nada. Necesitamos el salario de nuestro, que se refleje en nuestra cuenta el salario. Necesitamos que los entes competentes se pongan la mano en el corazón y nos colaboren con esta situación que estamos viviendo hoy en día aquí en el agua del parque. Precisamente el gobernador Aguilar anunció que para el mes de abril, en el aniversario de Barranca Bermeja, se estaría inaugurando lo que corresponde a la piscina de olas.